Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari se quedó recientemente sin su máximo responsable de aerodinámica porque renunció el reciente 9 de marzo, David Sánchez. Y bueno, como sabemos, él era el máximo responsable del desarrollo aerodinámico, como yo ya dije, del monoplaza, el coche SF23 que manejan en la actual temporada de Fórmula 1, tanto el piloto español Carlos Sainz Jr. como el monegasco Charles Leclerc. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, mazazo en Scuderia Ferrari, porque como sabemos, diversos medios italianos informaron la salida inmediata de David Sánchez, el máximo responsable de aerodinámica de los coches salidos del equipo con cuartel central domiciliado Maranello. Y bueno, el ingeniero francés presentó su dimisión en lo que se considera en lo que se considera es un paso necesario para cumplir el periodo de enfriamiento sin trabajar que la FIA obliga y suele estar fijando en los contratos antes de aterrizar en un equipo en un equipo contrincante. Y bueno, David Sánchez había desarrollado el grueso de su trayectoria deportiva en la Scuderia Ferrari, equipo en el que aterrizó para la temporada 2013, ascendiendo a máximo responsable de aerodinámica en la temporada 2016, tomando el relevo de Dirk Vedder y siendo señalado como artífice del resurgir de Scuderia Ferrari. Bueno, anteriormente Sánchez estuvo en el equipo Renault entre los años 2005 y 2007 y saltando al equipo McLaren entre los años 2008 y 2011, o sea, 2012. Y bueno, ahora Ferrari posee la difícil papeleta de sustituir a un hombre de perfil alto y cuyos puestos se están codiciando en los recientes años dentro de las diferentes estructuras, como se pudo ver recientemente con Dan Fallos del equipo Red Bull Racing al equipo Aston Martin, o anteriormente Peter Prodomo saltando del equipo Red Bull Racing a McLaren. Y bueno, al contrario de lo que se podría pensar, la dimisión no viene forzado por el arranque del monoplaza del coche SF23, que no fue bastante competitivo como el de la temporada anterior, sino de una petición expresa del ingeniero Galo, que presuntamente recibió una oferta millonaria de otro conjunto. Y bueno, en estos momentos son diversos los equipos deseosos de reforzar su estructura, desde históricos que desean progresar hasta futuros gigantes, como es el caso de la automotriz alemana Audi, por la que las opciones son múltiples. Y bueno, a pesar de las limitaciones del límite de presupuesto, quizá precisamente por la limitación del límite presupuestario, las rotaciones de personal se incrementaron notablemente durante las recientes temporadas. Así que algo que era bastante común en puestos más básicos y que se extendió hasta los puestos también de responsabilidad. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.